¿Ori? Aquí estoy. ¿A Rex se le ha ido la conexión? ¿Puede ser? Se devuelve el arma. Sí, sí, no, porque veo que en la partida no, acaba, no se conecta. Acaba de escribir. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, Jujutsu con vosotros y bienvenidos al pasado. Esto es una partida de junio, finales de junio. El Capitán T-Rex hacía un directo y me ha dicho: ¿qué tal si vienes por aquí y echamos unas partidas? Y yo, claro, perfecto. Y en una de las partidas algo le ha pasado, algo raro, no sabemos qué es. Parece que ha habido un ataque de hackers rusos. Jeje, meme. Y nada, se ha conectado un bot en vez de él, pero la partida ha salido bien. Rex se fue, ahora volverá. Se me acaba de escribir por este. Sí, sí, me ha escrito por aquí por el Discord. Un poquito antes de... Chicos, ¿me oís? Sí, ahora sí. ¿Qué cojones ha pasado? No lo sé, se conectó un bot en vez de sí ahora. Y lo que ha pasado es un misterio. O sea, ¿se ha conectado un bot en vez de mí? Sí. Exactamente. No jodas, tío, pues es que tenía conexión, pero no me iba el directo ni el Discord, tío. A ver si no me estaba haciendo alguien un abrazo, tío. No salió la primera. A ver, estoy realizando el stream. Jo, tío. ¿Los metió en partida? Sí, ahora nosotros sí. Jo. No sé qué pasó, chicos. Se ha petado el... Algo muy raro, porque no he iniciado el programa ni siquiera. No seré el único a quien le crecen los streams, por fin, no me siento tan solo. Sí, no sé qué ha pasado. Ha sonado, de hecho, ha aparecido como si fueran dedos, tío. O sea. Se conectó un bot en vez de mí, entonces. Eso es más raro, tío. Bueno, y aquí Lori con T-Rex se pueden hablar sobre otras cosas, sobre qué puede haber pasado, qué cosas más raras han pasado ahora, pero al parecer alguien se intentó conectar a la cuenta de Capitán T-Rex y ha habido un fallo de servidor y la ha desconectado. Pero como sabemos que T-Rex sigue subiendo vídeos, todo está bien. Esto es un vídeo de junio, así que no ha pasado nada. Nada grave. Y sobre hackers en War Thunder es bastante grave. A veces... Un día me han hackeado hasta a mí. Bueno, me han hackeado. Alguien ha entrado en mi cuenta. No tenía muchas águilas. Así que lo único que he hecho es gastar leones. Ha puesto el arado en 4 tripulaciones diferentes. Que bueno, no hacía falta ninguna. Ya podía haber hecho algo más productivo. Pero sí, si podéis poner autentificación a 2 pasos, mucho mejor. Para los que habéis gastado dinero en el juego, sería muy desagradable que alguien nos quite la cuenta. Y nada, el Leopard que hemos matado antes tenía un par de colegas que los he visto desaparecer por ahí por el camino y nunca más se supo. Mira, este, creo que este no se ha dado cuenta dónde estamos aún porque está dando vueltas. O a lo mejor está intentando averiguar cómo se sube aquí. Cada vez hay más gente que sabe cómo subir aquí porque muchos youtubers han hecho vídeos sobre este mapa. Este mapa es de los alpinistas, lo llamo yo, mapa de las cabras del monte. A ver, ¿hay alguien aquí? Uy, sí hay alguien aquí. Gepard. Era un Gepard.
Ahí está. Ahí, ahí debajo del puente siempre se pone alguien, así que hay que tener mucho cuidado. No, no, nadie. Vale, pues ya está, no pasa nada. Un pequeño lapsus temporal. Ego Boy. Ese es el Orange Team. A ver. El Ego Boy. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa con él? No sé, que pone aquí en el chat Ego Boy. No. No, no, aquí tampoco. Ah, no, no, me lo dijeron a mí porque dije que... Tampoco, tampoco. Vale, vale. Yo a veces tardo en reaccionar también a esas cosas. No. No va mal, no va tarde. ¡Ah! Aquí, aquí está. Está el T-64. Nah, fallamos, fallamos muy mal. Ay, que se va la pantalla, amigo. Y nos deja... sin la niña de la torreta, podemos seguir disparando. Sí, está chulo la cámara, el zoom está. Y ahora ya no podemos seguir disparando. Para variar, me estás apuntando en directo. Y nos tenemos que... ¡Uy! Nos tenemos que escapar. Un antiaéreo francés aquí, lo que faltaba. Venga, Abrams, venga, venga. O sea, un cuadrito arriba a la derecha, ¿sabes? Madre mía. Joder, no le doy, tío. A ver si alguien me ayuda, me están disparando otra vez, vuelve a fallar. A la mira, al centro de la pantalla. ¿Tenemos humo? Nada. No hace falta. Sí. Dios mío, 40 km por hora en marcha atrás se agradecen muchísimo, pero muchísimo. Y... Creo que aquí... Sí, estamos a salvo. Vamos a reparar aquí. Madre mía, de la que nos hemos salvado. No me lo creo. Ay, el Abrams es... Es muy duro de matar. Es muy duro. Por si alguien se sorprende por qué este vehículo es 10.0, igual que el Leopard 2A4, que el Leopard 2A4 es mucho mejor. El Abrams no tiene nada que envidiar. Tiene tanto blindaje que no sabes ni por dónde cogerlo. Y es imposible matarlo de un tiro. Ya he hecho un par de vídeos del Abrams, ya lo tenéis que conocer. Es imposible matarlo de un tiro. La tripulación está tan bien separada que tienes dos opciones: o dejarlo inmóvil y dispararle en el motor o en el conductor. Pero luego el Abrams se gira y te dispara cada 5 segundos. Te mete la paliza que vamos. También tienes la opción de dispararle al artillero o a la recámara del cañón, al cañón, lo que hizo este T-64. Pero luego el Abrams se escapa, repara y vuelve por ti. Y es lo que haremos ahora, vamos a volver a buscar a este T-64 a ver si lo encontramos. Problemas de primer mundo, tío. Sí, totalmente. A ver... mira, el francés. Ya está muerto. Hombre, estando en el medio de la colina disparando... dos overlecons con trazador, pues obviamente alguien lo ha visto. Vamos a ir por aquí. Y en su propio eje es buenísimo, no tiene nada malo. O sea, sí, hay vehículos que tienen muy buen blindaje, muy buen cañón, pero poca movilidad. Hay vehículos que tienen muy buen blindaje, muy buena habilidad y un cañón mediocre. A Deu Gepard, así de paso. Lo que esperamos en Top Tier es muy buen cañón, muy buena movilidad y un blindaje pobre. Básicamente es lo que suele pasar. Pero Abrams no. Abrams tiene todo lo bueno. Buena movilidad, buen cañón y buen blindaje. Alguien puede decir que el cañón es insuficiente comparándolo con T-64B, con Type 90. Obviamente Type 90 es el dios, pero... no sé, creo que son 415 milímetros con la munición mejorada, 385 con la normal. No hay nadie a quien no puedas matar con esta munición, nadie. Si dices que... no sé, que el T-64B no tiene puntos débiles y no hay nada que lo mate de frente, dices, bueno, haría falta un Abrams con 120 milímetros, pero no. No hay nada que no puedas matar. Además, el meta de Top Tier no son...
disparos random, es disparos a puntos débiles. Hay big lights. ¡Ey! Lo que te has salvado. Bueno, salvado. Se ha salvado de que lo haya matado yo, pero lo han matado igual. Vamos a cruzar este río. A ver, que hay... No, nadie. La chapa doblada. Vaya. Qué decepción. Ahí son dos. Dios mío, vamos a disparar de atrás. A ver si veo algo. Uy, quita el busto, quita, quita. Buenísimo. Justo en la carrusel de munición. Y vamos a volver a por el otro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero tienes que ser... Es como un cuchillo, tío. No sé cómo decirlo. Espero que no me mate nadie por... Antes lo digo, antes me pasa. Por la espalda. ¿Dónde estás? Que te vas a enterar. Uf. Uf. Eso ha sido sucio. Dios mío. No sé cómo me ha matado. El Gepard con la munición stock. ¿Le mete una paliza al Abrams? Ya habéis visto mi vídeo de... del Gepard. La cinta de munición que llevo no es... no es la mejor. Creo que es de las que tiene mitad a mitad. Y el Abrams ha muerto enseguida. El Challenger ha muerto enseguida. No sé qué ha hecho este Gepard para no matarme. Pero bueno, y aquí llega al final esta partida con el Abrams. Espero que os haya gustado, espero que echéis de menos mis directos. En breves, en septiembre ya volveremos y nos vemos en el próximo vídeo. Y este Leopard me ha pillado por sorpresa. Chao, chao. ¿Capi, se ven dos pantallas? ¿Cómo? No, ya lo sé, es para que veáis el zoom de la...